Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a conocer cómo se celebra el inicio de la primavera en varios países. Vamos a empezar por Estados Unidos. Aquí se celebra con una carrera de huevos de Pascua. Los niños se reúnen en la Casa Blanca para hacer rodar huevos sobre la hierba usando cucharas de madera. Gana el que primero llegue a la meta. La fiesta está supervisada por el presidente de Estados Unidos, su familia y un conejo gigante de Pascua. Las casas se adornan con huevos y conejos. En Gloucester, Inglaterra, lo celebran de una forma muy curiosa y divertida. Celebran el Festival del Queso Rodante. Se tira colina empinada un queso y los participantes van detrás rodando a ver quién es el primero que lo atrapa. En la ciudad bosnia de Cenica se celebra el Cimbrijada, que se puede traducir como el Festival de los Huevos Revueltos. En este festival la gente se reúne a la orilla del río Bosna para celebrar el primer día de la primavera, donde hacen una comida popular. En el norte de la India lo celebran con uno de los festivales más coloridos del mundo, el Holi. Aquí la gente se arroja polvos de colores en honor al colorido de la primavera. Suele durar todo el día y toda la noche. En Irán se celebra Nowruz, que es el año nuevo del calendario persa, que se celebra en Irán coincidiendo con el equinoccio de primavera, que es el 20 de marzo. Es la celebración primaveral más grandiosa del mundo. Sus rituales van desde repintar las casas a preparar comidas simbólicas. El personaje más simpático de estas fiestas es Haji Firuz, un señor con la cara pintada de negro, con traje rojo y tocando la pandereta mientras baila. Y finalizamos en Tailandia con la fiesta del agua de Songkran. Esta fiesta tiene lugar poco después del equinoccio de primavera. En Tailandia, el Songkran se celebra como el día del año nuevo. Dura 6 días, en los cuales los lugareños y turistas armados con pistolas de agua, mangueras y cubos se dedican a mojar a todo aquel que se encuentre en su camino. Es tradición también acudir a un monasterio budista. Si te ha gustado, te espero en el próximo vídeo.